Hacemos el favor de su atención. Hoy le presentamos interesantes puntos de vista del foro de presentación de la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas realizado en Mérida, Yucatán, los días 15 y 16 de diciembre de 2016. En este programa le ofreceremos otro panorama de la mesa denominada Derecho a la Administración Libre de Recursos de una Comunidad que se rige bajo el sistema normativo interno, caso San Francisco Pichátaro, Michoacán. Autoridades civiles y comunales de San Francisco Pichátaro, Michoacán, impugnaron el oficio emitido por los integrantes del referido ayuntamiento relacionado con la solicitud de los actores con motivo del ejercicio y administración de los recursos públicos que le corresponden a su comunidad. Por favor, permanezca con nosotros. Vamos a dar paso al doctor José Ramón Narváez Hernández. Voy a, me voy a permitir leer una síntesis curricular. Cuenta con el doctorado europeo por investigación en teoría e historia del derecho en la Universidad de Florencia, con mención honorífica por la tesis. Licenciado en derecho, mención cum laude por investigación científica de la Universidad Panamericana. Ha realizado estancias de investigación en América y Europa. Ha escrito para importantes revistas especializadas en Alemania, Italia, Brasil. Perú, Colombia, Chile, Argentina, España y México. Profesor colaborador de la Universidad de Medellín, Universidad Militar Nueva Granada, Universidad Federal del Paraná y Universidad del Salento, profesor visitante. Profesor en los posgrados en Derecho de las universidades de Hidalgo, Tlaxcala, Oaxaca, Sinaloa, Michoacán, Chiapas, Cristóbal Colón de Veracruz, Universidad Iberoamericana de Puebla, en la Escuela Judicial de Campeche y en el programa de diplomados de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, doctor Honoris Causa por la Universidad Andina Nieto Cáceres. Fue subdirector de Estudios Históricos, fundador e investigador del Instituto de Investigaciones Jurisprudenciales y de Promoción y Difusión de la Ética Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en donde publicó algunos trabajos y participó en los eventos de difusión de la cultura jurídica en diversos estados de la República. Fue profesor de planta de la materia de historia de la filosofía del derecho 1 en el posgrado en derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México por ocho años e investigador del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, investigador del Centro Nacional de Derechos Humanos y secretario académico de la Escuela Nacional de Estudios para el Desarrollo Agrario, actualmente titular de Filosofía del Derecho del posgrado de la UNAM, profesor investigador del Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, secretario académico del Instituto Latinoamericano de Historia del Derecho del que fue fundador y presidente, director de la Red Iberoamericana de Cine y Derecho y conductor del programa de televisión Cine Debate Canal Judicial. Tiene el uso de la palabra doctor Narva. Te digo ya córtale, ¿no? Gracias. Bueno, este primero agradecer mucho a, a Marina y a Chimba la invitación y a la Defensoría en general. Y, 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 y en ese sentido, yo mi aportación la quiero hacer, eh, de, de, digamos, integrando todo ese, ese contexto que tiene que ver con la Defensoría. Así que agradezco mucho pues, al, al maestro Javier eh, Miguel Ortiz y a Carolina Gilas, así como a Ginardo Hernández, que, que hayan ya puesto los antecedentes y hayan hablado eh, con, con, va, con vastedad de, to, de todo este asunto. Yo, antes que nada, quisiera... Eh, eh, pues obviamente eh, ya me cedieron la, la palabra oficialmente, pero igual pedirles permiso a ustedes para pues para hablar, para platicar con ustedes que me dijeran de, de dónde vienen. Sé que viene ustedes del Estado de México, de Temoaya, de Oaxaca, ¿no? Vienen este por acá, ¿no? Yo Oaxaca, de Puebla, de Puebla allá atrás también, de qué, de, de Veracruz, Chiapas, Michoacán, mi, de Michoacán de Pichatar, o ¿no? De Nahuatl, son son vecinos. ¿De dónde más? Quintana Roo. ¿De Quintana Roo? ¿Tabasco? ¿De Yucatán? ¿Campeche? Hidalgo no va. ¿eh? Ah, entonces yo dignamente representaré a mi estado. Este, ¿Dónde más decían? De, de Almoloyo. pero en Estado de México no. De Almoloya de Juárez. Ah, ya dije. Dije, ¿cómo? <laughs> bueno, muy bien. Entonces, miren, eh, eh, yo voy a ser más o menos breve, pero quiero situarme eh, en, en digamos en lo que sigue. O sea, decir, ya si ya hay un, un precedente, como ya se dijo aquí, ¿qué es un precedente? ¿Es un, un criterio judicial? Que, que sirve para que vengan otros casos similares y donde hubo las mismas razones pues se espera que en casos similares se den las mismas razones entonces es esta, esta trascendencia de la que nos hablaba el maestro eh, es en ese sentido o sea yo me imagino poniéndome eh, en su lugar bueno y ahora qué, qué podemos sacar de bueno de todo esto eh, qué es lo que lo que lo que seguiría yo eh, Pienso, yo todavía soy más radical, creo que todavía esto es, es poco, eh, ya nos hablan los, los compañeros que esto pues será eh, progresivo, como les gusta a los abogados. Yo pensaba cuando decía Carolina, un, este, una politóloga, una, un abogado, un antiabogado, yo ya me reconozco como antiabogado, este, o sea, a mí me parece poco porque al final de cuentas... Eh, si, si, si realmente eh, observamos que vivimos en una comunidad política en la, que, en la cual todos somos distintos, las cosas se, se complican de manera inaudita, pero eh, me, me parece empiezan a desquebrajarse muchas cosas que teníamos por ciertas. Me voy a explicar. Es decir, al final de cuentas, es tan sencillo como que... Eh, el dinero debería de utilizarse para las cosas públicas que todos necesitamos y para saber qué es lo que todos necesitamos, pues tendríamos que ponernos de acuerdo y, y generar espacios eh, de diálogo y en este caso de consulta donde pudiéramos decir, pues nosotros, como decía Carolina, necesitamos estas cosas. Pero lo cierto es que después de haber escuchado todo esto, en nuestras mentes está sí, pero yo aquí hoy es romántico, ¿no? Decía el señor. Pues claro, porque todo esto parece un discurso, o sea, parece el guión de una película muy bonita, pero que no es así, porque en el fondo hay partidos políticos que se están peleando por ese dinero, en el fondo hay un control del gobernador del estado que a través de ese dinero también busca ciertos servicios, este, se generan ciertos casicazgos, o sea, en realidad el dinero sí lo complica todo, lo sabemos, pero también hay un plus, yo, yo por eso lo volteo, me parece que... Y aquí siempre empiezan mis problemas. Las comunidades, yo tengo mucho problema en decir indígena, porque indígena es un término occidental, es un término puesto violentamente para un sector... Y yo cada vez tengo más problemas, porque yo incluso yo me considero de alguna manera, bueno, todos somos indígenas en un sentido, venimos de algún lugar, pero incluso el, la raíz es complicada, o sea, tenía que ver con un, una zona del, del mundo que ni siquiera corresponde a, a lo nuestro. ¿no? Entonces vamos a decir las comunidades. ¿no? Eh, los pueblos originarios, me gusta, me encanta esa, esa expresión. Esos pueblos originarios, esas comunidades, ancestralmente saben cómo administrar sus recursos. Es decir, habría que verlo al revés. El diálogo intercultural, honesto, real, no es de supra a subordinado, es, 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 es horizontal. Es decir, yo, yo creo que el potencial de todo esto es que... Eh, entre todos aprendiéramos, para hacerlo así, entre todos aprendiéramos las mejores maneras de administrar nuestros recursos. Y esas mejores maneras pudieran ser decididas en distintos foros o espacios que tienen como sustrato, como fondo una organización democrática, que es lo que decía Carolina. Pero incluso la palabra democracia nos cuesta trabajo, es decir, hay otras maneras, le podríamos decir de otra forma lo podríamos concebir de otra forma. Ese sería un, un diálogo intercultural eh, real. Al final de cuentas, yo que trabajo en, el, en el, el Tribunal Electoral, soy empleado de ustedes. O sea, yo no les vengo a decir si están ustedes facultados o no para administrar sus recursos. Eso ustedes ya lo deberían de hacer, o sea, eso lo hacen. Incluso hay otros muchos problemas. Recursos... Yo como occidental pienso en dinero, pero en realidad hay muchas otras formas de bienes que no tienen que ser con dinero. O sea, el dinero vino a complicar las cosas y es un asunto eh, del, del Estado moderno, del Estado liberal occidental. Pero nosotros tenemos muchos otros recursos que pueden ser, si quieren ustedes, incluso cuantificables y que se, que se administran incluso. Pero el problema es este, es este dinero que viene a complicar las cosas y en donde hay muchos factores e intermediarios y que en el fondo, insisto, en una lectura entre líneas, lo que estamos viendo es que esos problemas es eh, pues como en las telenovelas, ¿no? Por quién lo, quién lo tiene, a quién se lo quitan, qué se va a hacer con él, ¿no? Entonces, creo que también, si vamos a llegar a ese diálogo intercultural, real, habría que empezar a hablar de términos, por ejemplo, de gratuidad. O sea, ¿por qué todo tiene que tener un costo económico? A mí me parece que o sea, ese, ese tema es interesante. Otro tema que es muy de abogados, que, que se siente la preocupación, se siente, digamos, lo forzado de aterrizar el tema, es la competencia. Eh, en todos los sectores se estaba hablando de, de comunicación, ¿no? de enlaces, de generar redes, eh, ya no de estas formas lineales. A mí odio la palabra progreso y creo que también ya empiezo a odiar la palabra progresividad, porque en realidad hay muchas formas, hay muchos nacimientos, hay muchos brotes en, en términos de rizoma, ¿no? O sea, las. La, la, no tenemos que ir todos a un mismo tronco y, y jalar todos parejo para el mismo lugar. O sea, van naciendo y, se, y le corta uno una ramita y la siembra y nace, ¿no? O sea, van naciendo otras plantas de los lugares que uno no esperaría. Bueno, pues con las comunidades me parece que es similar. Entonces, en este asunto de la, de la competencia, hay, hay, hay eh, vamos a decirlo, eso, hay una unas violencias que a, a nosotros los operadores jurídicos nos obligan a funcionar de una manera específica porque esto es solo de esta competencia esto es electoral me parece que si al final de cuentas como sociedad lo que queremos es solucionar nuestros problemas podemos empezar a generar los insumos y los recursos que, que superen esos problemas que, por ejemplo, el caso del asunto de la competencia. Me parece, yo incluso, yo no lo digo jurisdiccionalmente, pero lo digo, digamos, como un análisis de un profesor capacitador. Me parece que estamos en un, en un asunto que es intradisciplinario. Me explico. O sea, es decir, eh, si analizamos a fondo, la comunidad de Pichátaro se rige por reglas de derecho agrario es una comunidad eh, agraria. Y es, esas reglas, eh, de alguna manera, condicionan el funcionamiento y la forma en que se toman decisiones. Interesantísimo. Si ustedes le preguntan a la, a la gente de la comunidad de Pichátaro, se darán cuenta que hay muchísimas maneras en que han resuelto sus problemas y en que han eh, generado espacios de, de consulta y de... De, de, de toma de decisiones, y que esta es una de, de esos millones de veces que lo hicieron. Y lo hicieron quizá basados en esas reglas del derecho agrario, en las que se encima también reglas que vienen del derecho, imagínense, indiano o del derecho castellano, y unas quizá anteriormente, y, y en las que incluso funcionan cuestiones rituales, antropológicas, o sea, hay muchas cosas ahí metidas. Pichátaro se dice tenencia, pero hacia el interior les costó mucho trabajo a ellos, son siete barrios, llegar después a constituirse en una comunidad. Fueron años, años en los que incluso estuvieron eh, peleados entre ellos y luego peleados con, con los españoles y luego peleados con, con, con el Estado mexicano y, y finalmente lograron ponerse de acuerdo, como quizá históricamente pasó en San Andrés, la Rainsar. Y entonces… Ya se pusieron de acuerdo, ¿no? Pero ahora hay que ir a pedir la, la bendición, ¿no? La venia del Estado para que nos pueda deje, dejar este, ejercer eso. Es importante, es interesante, es un precedente, sí, pero se logró a través de la lucha. O sea, todos, todos los derechos se logran a través de la lucha y de la organización social, de la organización política que no se debe ni otorgar ni reconocer, que ya está ahí. Yo voy más allá, por eso le soy más radical. O sea, la constitución, ese libro que es tinta y papel, es la forma de algo que ya existe. No nos podemos quedar con, con, con eso, o sea, es decir, hay una constitución material, hay una forma en la que nos organizamos los mexicanos. Y esa, esa forma tiene que emerger desde abajo, con lucha, con tenacidad, con pasión, como somos nosotros los mexicanos, ¿no? Y, y llevarla a esas instancias. Es importante porque, pues sí, se abrió la brecha, se abrió esa puerta, y vendrán muchas otras maneras, ¿no? Pero este es el momento y me parece que es la coyuntura ideal, y por eso decía yo de la Defensoría. Para que empecemos a plantear estas y otras cuestiones sin limitaciones, con generosidad, con, con ilusión, ¿no? O sea, decir, claro, al final de cuentas pareciera que los derechos políticos, ahora entiendo, son lo principal y lo más importante, porque si no te puedes asociar y organizar y tomar una decisión, no puedes hacer nada, o sea, no puedes tomar decisiones sobre la vida pública en cualquier sentido. Entonces, por eso parecería que efectivamente está al inicio. Y por eso se entiende que esto es trascendental, pero que está contenido, porque detrás hay muchas otras cosas. Porque al final de cuentas, todo pasa o debería pasar por una consulta previa, como ahora lo ha reconocido el derecho internacional. Todo. Y entonces, si es así, todo es competencia del tribunal electoral. Insisto, no deberíamos aprenderle a todas esas comunidades que diariamente toman decisiones de manera colegiada o colectiva y lo hacen, por ejemplo, en el de derecho agrario. Un abogado les diría no, porque eso no es nuestra competencia. ¿Sí me explico? Y hay otro, otra, otra cosa, otro tabú que tienen los abogados: la división de poderes, que además es una invención. Porque. Jamás este Montesquieu habló de eso, ¿no? Habla de coordinación. No porque eso es de otro poder. Porque eso no, eso lo hacen otros. Ese es un, eso es, un, al final de cuentas, lo, los nuevos conceptos de gobernanza o de gobernabilidad están hablando de eso. Es decir, una comunidad indígena dice, ay no, porque ese es de otro poder, ¿no? Ahí se, se, se reúnen las los, los diferentes. Eh, facultades que se tienen que y se ejercen, ¿no? Y alguien alza la mano y dice yo las voy a ejercer. Y hay alguien que alza la mano y dice y yo me voy a hacer cargo del dinero. Ah, ¿A poco no? Y, claro, y cómo empieza todo eso? O sea, es decir pues que sea una persona que sea honesta, que tenga que tenga cierta autoridad moral. ¿no? O sea, es decir y, y ahí qué se pide pues que dé cuentas cuánto se gastó para la fiesta. Y trae, saca su, su cuaderno y dice, me gasté esto y le pagué a la de los tamales tanto y para la música fue tanto, ¿no? ¿Y qué le conviene a esa persona? Pues en el fondo es tener las cuentas claras pues para, estar, para estar tranquila, ¿no? Entonces, eso se hace, eso se ha hecho siempre. Ahora lo, lo interesante será repensarlo, replantearlo, o sea, ver cómo, cómo lo vamos a a generar de otro modo. Sí, hay un temor inenarrable de los partidos políticos. Es obvio. A ver si lo. porque yo ni yo mismo me lo puedo explicar, pero a ver si, si lo puedo compartir con ustedes. Si esto que, que estamos viviendo aquí, aquí incluso, como, insisto, o sea, la Defensoría que los escucha, la Defensoría que plantea esto como recurso judicial, la sala superior que plantea um, este acceso a la justicia y lo vuelve un proceso que se convierte en un derecho, etcétera. Si todo esto que estamos viviendo es real y esto es una tendencia, vamos a revolucionar la teoría del derecho mundial. A ver si me explico. ¿Por qué? Y e incluso la teoría del derecho electoral. Porque si esto lo llevamos en lo que se llama un argumento de, de reducción al absurdo, es decir, si lo llevamos a su más radical existencia, esto supone que en México cualquier comunidad, no solo rural, sino urbana, sea de pueblos originarios o no, podría organizarse, podría elegir del modo que le diera la gana a sus autoridades y pudiera administrar sus recursos como mejor le conviniera. ¿Sí? Claro, exactamente. Si, si uno ve la teoría comunitaria, va a llegar uno a eso. O sea, es que, es, eso es a lo que me refiero. O sea, si, si uno ve, por ejemplo, lo que le llaman el nuevo constitucionalismo latinoamericano, si ve toda la teoría esta comunitarista, o sea, nosotros tenemos en nuestros pueblos originarios la respuesta a muchas de las preguntas que a nivel internacional se están haciendo. Pero no creemos que podamos dar esa respuesta, no sé si me explico. Como que esperamos que tiene que venir de los grandes centros de saber o de Europa o de Estados Unidos. Nosotros tenemos la respuesta. O sea, nosotros podemos transformar esto. Y entonces, claro, eso implicaría pues, lo que está pasando. O sea, en Oaxaca y de alguna manera en Cherán o ahora en Pichátaro, pues, vamos a ser al lado a ese partido político, yo sé que esto es políticamente incorrecto, pero lo, lo digo porque estamos entre amigos, ¿no? O sea, sí me explico, o sea, ¿sí? sí. Sí se entiende. Claro. Bueno, o sea, es que ese es el punto, o sea, claro que tienen miedo porque entonces el recurso se va a administrar directamente. Los candidatos ya, ya no van a pasar por, por ese asunto y yo cuando los partidos políticos me preguntan es real esta tendencia les digo sí y entonces les conviene pues empezar a transformarse si no van a desaparecer o sea ustedes están condenados a desaparecer que ustedes ya lo hicieron en una no ya se Pues lo hicieron echarán lo hicieron está hasta... y lo están haciendo en, en muchos lugares en... cuando se habla de esta este este paso del partido de, del sistema de partidos políticos al sistema de de sistemas internos o de usos y costumbres, a mí me gusta lo de sistemas internos, es obvio que si eso se replica, y un día va a llegar un asunto así al Tribunal Electoral, yo vivo en mi comunidad urbana, en la Ciudad de México, y, no, y nosotros ancestralmente nos hemos organizado, Xochimil, con Alta, para hacer esto, ¿no? Queremos ahora nosotros votar por nuestras autoridades. Y son las mismas razones y argumentos que pudiera poner una comunidad de pueblos originarios, ¿no? Entonces, eh, me parece que es un diálogo, sí, como dijo el maestro, trascendente, que hay que entrarle con todo y que hay que empezar ya a dejar el discurso y entrarle, ¿qué implica autogestión? ¿Qué implica autogobierno? Luego lo meten todo así en un balde. Parece que las palabras, por eso, y en los pueblos originarios, la palabra tiene un peso, o sea, no se puede decir una palabra de a gratis, la palabra crea, y eso lo tienen que entender todos los tribunales, tienen que responsabilizarse más por esa palabra, ser más eh, respetuosos con la palabra. Y me parece que efectivamente esa, ese maravilloso concepto de, de cosmovisión tiene que pasar a cosmovivencia, es decir, yo vivo así. Porque para mí esto es parte de, de, de un mundo que, que con el que actúo e interactúo de esta forma. Y entonces todos, todos estamos metidos en ese mundo y, y antes de ser de los diferentes estados, que también pues es una construcción artificial de, de, de apenas del, del, del siglo XIX para acá, pues eso se van, a, se van a borrar esas fronteras, se van a borrar las fronteras que solo están en nuestra mente. De, de, de competencia, de región, de partido, de jerarquía y, y todas las que le vamos poniendo simplemente para esconder a veces nuestros temores, nuestro miedo, pero sobre todo para esconder eh, nuestro deseo de imponernos al otro, de violentarlo, de someterlo. O sea, esto es lo que hay que acabar. O sea, eso, hay que generar una ética distinta. Y, y bueno, yo... Eh, en este sentido, con esto este, iría cerrando, eh, invitándolos a que, que, que nos sumemos todos a este proyecto que ha puesto la, la, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, que es la Defensoría. Porque la Defensoría puede ser, me parece, yo a lo mejor soy muy optimista, ese vehículo, ese mecanismo que va a transformar las cosas. ¿Por qué? Porque tiene un poco de más libertad. O sea, ¿por qué necesariamente tenemos que llegar a un juicio? Podemos hablar de mediación, podemos hablar de derecho de la, de, a la paz en el sector electoral y podemos empezar a construir otros espacios que ahorita no nos imaginamos porque al final de cuentas de eso se trata, o sea, se trata de, 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 de unas personas que están cercanas a, a las comunidades que las van a escuchar y en su momento las van a asesorar o en su momento las van a acompañar en ese largo... Eh, periplo procesal, ¿no? Pero pues si idealmente algún día llegamos a, a no tener que llegar a ese, a ese proceso, pues será el momento eh, glorioso y culmen de, de, del Tribunal Electoral, ¿no? Cuando ya no se requieran sus servicios, porque la gente aprendió a solucionar sus conflictos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor José Ramón Narváez Hernández, por la participación. Gracias por su compañía. Entérate, es un programa de plataforma electoral, el canal de televisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Yo soy Alejandra Díaz de la Vega y los espero en otra emisión con más del foro de presentación de la Defensoría Pública Electoral. Gracias a tu confianza, Plataforma Electoral celebra su segundo aniversario. A lo largo de dos años de transmisiones, generamos un acervo audiovisual sin precedentes en materia electoral, con el objetivo de actualizarte constantemente en el acontecer político electoral de México y el mundo. Agradecemos tu compañía y te invitamos a que sigas visitándonos en Plataforma Electoral, donde tú tienes mucho que ver. 730 días transmitiendo contenidos especializados en materia electoral. Plataforma Electoral, segundo aniversario. Plataforma Electoral cumple dos años generando programas en materia electoral por Internet. Transmite todos sus contenidos digitales por wwwtegovmx Electoral. Hasta hoy se tienen 17 programas en diversas barras programáticas, compuestas por Barra Sesión Pública, Barra Aporte, Barra Asómate, Barra Conócete y Barra Informa. En estos dos años, la producción se ha realizado en un solo foro de televisión con diversos sets giratorios que nos permiten crear todas las escenografías. En este tiempo, se han producido más de mil contenidos originales en los que participaron más de 600 invitados entre especialistas, académicos, artistas, entre otros. Además, se han registrado en nuestra plataforma electoral más de 1.700 suscriptores y más de 800.000 visitas a nuestros contenidos. Todos los días se producen contenidos de calidad para ti, que puedes ver en www.te.gov.mx Diagonal Plataforma Electoral. Plataforma Electoral, el canal por Internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde tú tienes mucho que ver.